¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a mi canal de Estilocracia. ¿Usted se ha fijado bien cómo se debe comprar un par de zapatos? Cuando usted compra un par de zapatos, ¿realmente lo está haciendo de la manera correcta? Yo me voy a permitir explicarle a usted algunas cosas, porque parte de mi preparación profesional es una ingeniería en producción de zapatos. Verdaderamente sí soy un experto. Y entonces estoy en condiciones de decirle a usted cuál es la manera correcta de comprar un par de zapatos. Mire, la punta del zapato puede ser lo mismo aguda como punta de lápiz, oval, cuadrada, redonda, da lo mismo. En un zapato lo único que importa es la horma, y la horma tiene que ser prácticamente una réplica del pie de usted. Por eso hay tantos zapatos en el mercado, para que usted pueda elegir entre todos esos uno que le quede perfectamente bien. No cometa el error que suelen cometer las chicas. Las chicas se compran el zapato que le va a quedar bien a determinado vestido o a determinado juego de falda y blusa que compraron. No cometa ese error. Ellas se ponen ese zapato y al fin y al cabo, después de muchos años, se acaban con los pies tan maltratados que tienen que usar zapatos de terapia. Y yo no quiero que a usted, que es mi seguidor, le ocurra lo mismo. Primero, para comprar un par de zapatos, elija cuál le gustó, pídalo y pida los dos zapatos, porque los pies no son iguales. Un pie siempre es diferente al otro. Puede ser más ancho, puede ser más largo, por milímetros, porque los pies y los zapatos y las formas son milimétricas. No tiene que ser una diferencia de este tamaño. Un pie puede ser 3 milímetros más largo y con eso le alcanza a usted para lastimar el pie donde el zapato no quede bien. Pruébese los dos. Tiene que entrar bien su pie y tiene que dejar espacio en la parte de los metatarsos, que es esta. Tiene que haber un espacio que le permita hacer este juego. Y tiene que ajustarle muy bien en el talón para que no se le deslice el pie hacia afuera. Tiene que quedar bien ajustado. Y por el frente debe quedarle siempre un espacio para que el pie haga esto. Durante la marcha, el pie se mueve. El pie se mueve y además el pie crece. Porque cuando usted flexiona y se apoya en los metatarsos, obviamente esa zona se expande. Y usted debe tener en sus zapatos siempre el espacio libre para que el pie se expanda sin lastimarse. Si usted no confirma esos datos, puede estar comprando un par que le va a quedar apretado. Y a la larga, usar un par que le quede apretado va a forzar a este dedo, al dedo gordo, a encontrar salida hacia acá. Y para encontrar esa salida, este dedo tuvo que haber botado a este hueso que se llama hallux y generar un hallux valgus o juanete, como se les conoce regularmente. Si ese es su caso, si ya le surgió un juanete o un indicio de juanete, mire, primero, cambie a zapatos más anchos. Y segundo, use una cosa que se llama separador de dedos. Es una pieza de gel de silicón que no molesta nada. Se pone aquí en este dedo para evitar que este dedo siga metiéndose. Tan pronto como usted logre que este dedo gordito ya no se meta debajo de los otros dedos, el hueso hallux dejará de salir. Ahora, ¿qué pasa con la gente que se supone que tiene pie plano? Miren, hay muy poca gente con pie plano. Realmente, tener pie plano es tan raro en México como ser pelirrojo. Hay la gente que, mire, imagínese usted que si hubiera mucha gente de pie plano, ni el ejército, ni la policía, ni los bomberos, ni los carteros habrían tenido reclutas. Nadie habría podido entrar a esas instituciones porque tenía pie plano. El pie plano es muy raro, pero lo que no es raro es la gente que camina mal y genera daños a sus pies. Caminan mal y entonces tienden a apoyarse más en la parte interna del talón, generando un talón que se llama talón valgus o talón recargado hacia adentro, lo cual hace que el arco también se caiga. Eso es muy fácil resolver. Primero, tiene que ir con un ortopedista si tiene dudas. Segundo, compre una plantilla. Una plantilla ya fabricada, una buena plantilla que no sea de gel de silicón.
una plantilla que venga en polímeros lo bastante duros para que le den un soporte a su arco, que no se comprima tan fácilmente, que sea de piel arriba y que tenga botones de antiimpacto tanto aquí en el hueso calcáneo como aquí en las cabezas de los metatarsos. Meta la plantilla al zapato nuevo que va usted a comprar y pruebe el zapato con la plantilla. Átelo bien, átelo muy bien, que quede ajustado a su empeine y camine con ellos por lo menos 5 minutos dentro de la tienda. Y si le queda bien, si no le molesta para nada, ese es su zapato. Porque si le molesta en el momento en que se lo pone, le va a seguir molestando toda la vida. Otro caso diferente es cuando usted compra un loafer, es decir, un zapato sin agujetas. Ese le tiene que quedar exacto. Y si el loafer le está molestando en el empeine, cambie de loafer o cambie a zapatos de cordones, porque eso siempre le va a seguir provocando problemas. Tiene que quedar un zapato loafer ajustado, muy ajustado en el talón y muy ajustado en el empeine, para que el movimiento sea mínimo durante la marcha. Y de los mocasines informales, pues ya les digo, esos son, como llamamos en el argot zapatero, esos son chacualeros. Esos no importa que le queden grandes y que se le deslice el pie hacia afuera. Esos son para divertirse y pasarla bien. Eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de los zapatos. Y les agradezco mucho su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y estar pendientes en esta campanita, tocarla, para que sepan cuando hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.